Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Juegos Perdidos y bienvenidos nuevamente a Football Manager 2007. Para mí es un placer contar con vuestra compañía, muchísimas gracias por el apoyo al canal y también a esta serie. Y recordar que si os gusta el contenido del canal, pues podéis darle un like, os lo agradecería muchísimo, y también suscribiros. Aquí abajito tenéis un botoncito donde se pone, donde dice suscríbete, más que nada porque de esta forma ayudáis muchísimo al canal y también me hacéis mucho más feliz. Vale, hace muy poquito que he jugado el último videobloque de partidas. No recuerdo si se quedó en bloque o en un vídeo único. Lo jugué recientemente, prácticamente en el momento en el que lo estoy jugando estamos a mediados de septiembre. No sé en qué momento lo vais a ver vosotros, espero que no sea muy muy tarde. Y sigo buscando jugadores y sigo con la idea de ver qué pasa. La verdad es que estoy súper picado porque quiero saber qué pasa. ¿Qué pasa? Si voy a continuar, no voy a continuar, porque estamos cada vez más cerca del final. Ahora en este momento nos encontramos segundos. Es cierto que hemos jugado nosotros primeros, falta que jueguen los demás. Por fin hemos vuelto a ganar, que ya era hora. Y ahora el siguiente partido es contra el Manchester United, la vuelta, allí en Old Trafford. El Teatro de los Sueños, llamado. He encontrado una... Yo sé que últimamente me estoy poniendo muy pesado con la búsqueda de jugadores por internet y tal, pero bueno, la página principal de Football Manager, fmsite.net, Football Manager, la página oficial del Football Manager, hay un apartado que se llama jugadores y puedes buscar jugadores que ha ido la gente metiendo, ha ido encontrando jugadores y los van añadiendo, y la verdad es que está muy interesante. No son muchos los jugadores que hay del Football Manager 2007, pero bueno, son 64, que no está mal, y puede ser que la mayoría los tengamos. Pero vale la pena echar un vistazo. Voy a, con vuestro permiso, nada, esto lo terminamos enseguida. Mira, Geoffrey Jordan. Lo que pasa que en este caso, este jugador, me lo sacan como que es bueno, pero fíjate, tiene ya 21 años. Echar un vistazo a ver qué dicen acerca de él. Vale, pues por lo que dicen que es una garantía y es un jugador que si se le da la oportunidad, la mayoría de jugadores juveniles, si se le da la oportunidad, suelen subir. Vale, luego después, esto es lo que tiene que ver con porteros. Tenemos a Jordan Ochoa, que ya lo tengo encontrado, Arenas también, Miguel Ángel Fraga, este me parece que o lo he buscado en algún momento, o lo he encontrado, sí, mira, este ya lo tengo ya agendado, Ustari también lo tengo, Sebastián Frey, este va a ser mucho más complicado porque es un jugador que ya está en la élite, está en la Fiorentina, bueno, 26 años, yo no sé por qué me lo ponen aquí como jugador a tener presente, incluso está mal porque me aparece con 28 aquí en el listado y luego tiene 26. Y Van der Post del Feyenoord, este puede ser Robert Van der Post, este no lo tengo encontrado. Vamos a ver qué es lo que dicen acerca de él. Van der Post es un portero muy bueno para la edad que tiene, tiene muy buenos juegos, yo lo tengo en el Málaga y es mi portero titular, es muy bueno, encaja con pocos goles y las partidos, la calificación de las temporadas suele ser de 7 y 8 para la edad que tiene. Hombre, la verdad es que en el momento en el que lo aparece en el juego tiene 16 años, o sea que tiene un margen muy bueno, lo bueno es que la gente va poniendo jugadores y luego después van recibiendo visitas. O sea, tú por ejemplo puedes colocar un jugador, mencionas los detalles acerca de ese jugador, el coste que tiene, etcétera, etcétera, y en el momento en el que lo fichaste, esta persona que subió el post en la página web dice que le costó 180.000. ya veis que nosotros lo tenemos por 7.000, así que tenemos la posibilidad de ficharlo ya. Vamos a hacer una oferta. Bien, está bien. Y la gente lo que encuentra, o sea, la idea es, yo por ejemplo,
uno de los muchos jugadores que tengo por ahí agendados, cojo y lo publico aquí. Y ahora la gente que esté jugando al Football Manager, pues entonces puntúa si la información que he mandado ha sido buena o no. Al final, teniendo en cuenta de que es el Football Manager 2007, pues habrá poca gente que ahora en este momento lo esté jugando. Bueno, habrá. A ver, como nosotros, nostálgicos, seguramente. Vale, pasamos a los defensas, que hay alguno más. Barchagli, este no me interesa porque ya tiene edad. Juventude, vamos a buscar Juventude directamente. Juventude, y hay que buscar un tal Eduardo, que va a ser que no. Evandro, Eric. Con Eduardo solamente no. Bueno. Puede ser. ¿Sabéis qué pasa? Que claro, la gente postea estos nombres. Y ahora espérate. Porque en el momento en el que ha posteado. Claro, aquí me dice 18 años y 150.000. Nada, es que esto es complicado, ¿eh? Porque la persona que ha posteado esto, no sabemos en qué momento en qué temporada ha comprado a este jugador. Y si resulta que este jugador, en el momento en el que lo ha comprado, está en la Juventud, pero puede ser que ahora ya no esté. O sea, al empezar el juego puede que no esté en la Juventud. Aquí tenemos Emerson, Fabinho. Nada. No tenemos nada interesante. Vale, pasamos al siguiente y ya está. Dice que este está libre. Emerson Carballo da Silva Neto. Emerson. Estos jugadores ya no me interesan, son demasiado grandes. Caicedo, gran docente. Caicedo, Giovanni Caicedo. Remate tiene 15 y marca que tiene 15. Bueno, lo pongo. Tiene 25 años. Sinceramente ya. Ian Hart. Lateral izquierdo del Levante. Este no lo tenía agendado. Manuel Ruz. Del Valencia. Manuel Ruz. Buena pinta tiene este. Sí, tiene buena pinta. Marco Antonio Palacios. Pasa que este por ejemplo tiene 25 años. Mira, este ya no me sale. A lo mejor está mal escrito. O a lo mejor es que no está cargado, ¿sabes? No se ha cargado el jugador. Vale. Lo agendamos. Con 23 años. No sé yo. Miguel Villalta. Este puede ser que a lo mejor no esté. Sí que está. Este sí que me salen datos de él, pero no me interesa. Con 25 años ya. Paolo Bertoli. A ver este. Si tenemos alguna. No. Este es nada. Lo habrá puesto mal. No me sale con
delantero del Ternana. A lo mejor Bertori es con dos L's. Nada. Roston Drenthe y balón Berrani. Vale, este es de la Lazio. Físicamente está bien, luego técnicamente es una patata. Tiene 21 años. Tampoco vamos a exigir mucho más. Vale, pivotes. Tenemos a Andrés Madrid. Este es super, este del Braga. Este es portugués. Creo. Portugués, claro. Andrés Madrid también es un nombre curioso, ¿eh? Mario Volati. Este puede ser que lo tenga ya agendado, sí. Y no tiene mala pinta. Me gustan los jugadores que son rápidos. Pero bueno, tampoco podemos pedir mucho más. Arouca. Arouca. Centrocampista central del Oporto. 9 kilos. Pero bueno, todo lo que sea encontrar jugadores. Y si quieren la pista un poquito. Mira, David Pizarro, este sí me parece que lo tenía agendado. Con propiedad del Inter. Ah, 27 años. A ver, este, Frankie Hedio, tiene 31 años. Dicen que. Nada. Si no escribís bien los nombres, es muy difícil que podamos encontrarlos. Overton, del Burdeos. Interesante. Bastante interesante. 2 millones que cuesta con 18 años ya, ¿eh? Ojito. Luis Alberto Hernández. Tampoco. A ver si le pongo el acento, tampoco. Quitamos el Luis. Nah, esto, el hombre me parece que es peruano. Así que este no va a aparecer. No va a aparecer. Este sí. Ah, no, pues mira. Este no, eso es porque está mal escrito el nombre. Seguramente. Merieles. Meirieles, mira, Raúl Meirieles, ha puesto mal el nombre. Es que si no sabéis escribir, hijo mío, no te metas. Estás poniendo aquí información que es incorrecta, tío. Lo fácil que es poner el nombre bien. Vale, otro que se llama Cárdenas. Este es colombiano. Este no, es mucho pedir. Aparece aquí con 16 años. Bucaramanga. Ni siquiera sé. Bucaramanga. Sí que aparece el juego. Nah, pero mira, ni siquiera se han cargado los jugadores. Se llama Sherman. Nah, ni siquiera está. Puede ser que a lo mejor sea juvenil. Y si es juvenil, entonces, claro, lo suyo sería si carga todos los jugadores, se cargan todos, pues entonces aquí tendría que aparecer. Tendría que aparecer por aquí. Estoy hablando. Vale, sí. Pensé por un momento que no me escuchabais. Vale. Bucaramanga. Puede ser que a lo mejor haya momentos en los que se escuche un poco más alto la música, perdona. Entre que yo hablo muy flojito a veces. Vale, media puntas. Adriano. Nada, olvídate. Beluski. Pero eso también me tengo que olvidar porque este costará caro. 4 kilos. Pero tiene buena pinta, ¿eh? Muy buena pinta ese señor. José Sosa. Mira, del Villarreal. Seguramente que, bueno, ya lo tenía agendado. Tim Cahill. Pero este. Del Everton de 27 años. Está donde vas tú, tío. Valdivia.
Valdivia. Es un equipo español, qué curioso. Colo Colo pone aquí. Pues no sale el Colo Colo. Palmeiras. Pues pudiera ser. Ya, Gourcuff, que este me parece que ya lo tengo ya agendado. Johan Gourcuff. ¿En serio? Será mal puesto el nombre, ¿no? Karim Gourcuff. Media punta. Joan Gourcuff. Está Johan y Joan. Este es el del Milán. Este es. Karim, será su primo. Vale, y aquí ya me sale donde hay más es en el portero. El portero, perdón, en delanteros. Voy a ir saltando un poquito porque hay algunos que tengo ya. Los estoy leyendo. Yo tengo la sensación de que se me escucha muy muy bajo, puede ser o no lo sé. Vale. Bueno. Vale, otro más. Primer toque, regate, agilidad. Habría que mandar a alguien ahí para que echar un vistazo para ver qué tan bueno es. Hay algunos jugadores que son buenos, lo que pasa es que no están bien valorados porque juegan en jugador en equipos malos, etcétera. Bueno, equipos menos punteros, más humildes en ligas también. Mira, Felipe Juventude, este lo habíamos. El Juventude. Este lo había buscado. Mira, Felipe, estaba aquí. Me lo apuntan como delantero, bueno. Pues nada, venga, va. Lo meto dentro. Carta de Moscú. Me está apuntando un tal Fernando, pero aquí no sabe. Peirone. Hernán Peirone. Aguirreche. Y Manol. Veinte años. Joelson. Albin Oliver. Jolín, 18 años y mira, aceleración 18. Primer toque 15. Aunque sea accidentalmente, he encontrado un jugador interesante. Vete a buscarlo, anda. Me ha marcado 6 goles ya. Y aquí también te voy a agregar por agregarte. Aunque no te vaya nunca. Mira, Donovan. Este me parece. Brandon Donovan.
También lo tengo. Ya tenemos un jugador chino. Li. Najim. Pues va a ser que no. China no se ha cargado. Los jugadores chinos no se han cargado. Por eso entonces no me sale. Palermo nada. Chigich. Chigich. Nikola Chigich. Ese me gustaba siempre, macho. Nikola Chigich del Racing. ¿Qué habrá sido de este tío, macho? Estaba en el Racing, luego fichó por el Valencia. Ya no. Después del Valencia, ya no sé si fue a Italia. Desapareció prácticamente, Romaric. Ojito, que este sí que me suena. Este me suena que es bueno, Uy. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno. Sí, señor. Sí, señor. Nos ha tocado el bombo. Romaric. Este me parece que fue luego después al Sevilla. Lo fichó el Sevilla, Romaric. Pues nada, genial. Tampoco que sea. Tiene buena pinta, Tiene muy buena pinta. No es un tío súper espectacular físicamente. Bueno, tiene fuerza, equilibrio, tal. Y me gusta más que sean rápidos cuando son delanteros, pero. Ojito, que aquí tenemos algo interesante, Y aquí a este que se me había pasado, Sobis, Rafael Sobis del Betis. Demasié para el body. Demasié. Otro vídeo. Pavel Brochek. No estará cargado. No estará cargado porque no aparece con el apellido Brochek. Y este puede ser que tampoco. Ah, sí que ha salido, sí. Ya terminamos, chicos. Ya terminamos. Me queda menos. 18 añitos. Rentería. Esto sí que me acuerdo yo. Esto sí que me suena. Watson. Aquí han puesto Watson y no. Está Watson y Watson. Se lo han equivocado. Querrán decir el mismo, ¿no? Supongo. Oporto, ostras, tío, 2 millones. Ojito al dato, Watson. Y Carlos Rentería, que no. Watson y Watson. Yo creo que se refiere al mismo jugador. Wellington, sí señor. Goías. 5 kilos. Esta a lo mejor lo pillas con 16 años y te cuesta 600. Bueno, jóvenes, ya está. Ya está. Me ha ido 20 minutitos, lo siento, pero bueno, hemos encontrado cositas interesantes. Lo de Romaric, ojito, Ojito con Romaric. Puede ser un buen fichaje para la temporada que viene. Todo esto, siempre y cuando nos mantengan en el cargo. A ver si cuela, tío. A ver si cuela. No lo estamos haciendo mal, según ellos. Lo que pasa es que a la Champions nos ha tocado el Manchester. Si hubiera tocado un equipo más sencillito, pues puede ser que a lo mejor. Estaba planteándome, no sé cómo lo veréis, plantearme cambiar un poquito la. Mira, presto quiero ampliar la cesión de Luque. Mira, el joven Oliva se convierte en profesional. Maximiliano Oliva. Este me lo apuntan como bueno. Vamos a darle petición, a ver qué pasa.
Francisco Mérida se ha convertido. Este sí que va a ser muy difícil que lo podamos comprar estando en un equipo tan grande como es el Arsenal. Mayer Werner se traía, hace como yo, se traía aquí a jovenzuelos. Siempre trayendo jóvenes. Estaba planteándome la opción de cambiar un poquito la táctica y jugar con dos pivotes. Juego con uno, pero me gustaría jugar con dos. Siempre me ha gustado el doble pivote, ¿eh? 4-2-3-1. Pero también es cierto de que a mí me gusta mucho que haya muchos centrocampistas. Así que... vale. Joelson. 18 añitos y fíjate cómo tira ya, ¿eh? Pues vamos a hacerle petición y ya está. No hay ningún problema. Sería un buen fichaje. Demuestra bastante poca inteligencia en el campo. Gran velocidad, bastante precioso, tiene potencia para ser tan buen jugador Clash Juntelar. Tremendamente interesado en venir, por supuesto. Descontento con Sosa. Vale. Estamos llenando el equipo de todas cosas. Hay que pensar que tenemos, mira, Axia aceptada por Moses. Ofrecer contrato a Moses. 12 de diciembre de 2007. No tengo ningún problema en esperar. No quiere irse. ¿Reserva? Sí, reserva sí, ¿eh? Cabrito. Bueno, pues venga, va. 65.000 con 4. ¿Y ese tío que juega? Media punta delantero. Ahora que darle prima por gol. ¿Cuántos años tiene? 16. Bueno, vale la pena. Vale la pena. Hasta 2010, ¿vale? 2010. 80. Vale, sería un buen fichaje. El contrato comenzará cuando Moisés cumple 17 años en diciembre. Yo qué sé, vamos a ver. Balotelli Barjuá. Ofrecer contrato. 1 de noviembre de... tiempo completo. No quiere irse. Gran promesa. Reserva. Rotación. Primer equipo. Y jugador clave. Vamos. Mario Balotelli no quiere venirse con nosotros. ¡Qué pena! Sí que sería un buen fichaje, sí. Pues nada. Lo tenemos ahí... y a ver si se le quita la tontería. Cuando firme un contrato. Kelemen. Clever. Oferta leyes por Brum aceptada. Tercero de 2008. Madre mía, por favor. 17 años, claro, si tiene 15 o 16, ¿qué quieres? 35, 2. Vale, pues no tengo ningún problema, ¿eh? Dino fichaje, pues ya está. Vuelve a entrenarse, pues nos viene muy bien para la parte final de la temporada. No llega al partido. No llega al partido.